Buenos días a todos. Soy Juan Pablo Peñarrubia, el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana y también jefe de innovación de la Diputación de Valencia. Voy a moderar esta mesa de marketing online para lanzar y mejorar las ventas en nuevos negocios. Me acompañan en la mesa Jorge Vila, Esther Valero, Juan Antonio Galindo, que van a hacer tres ponencias sobre prácticas y proyectos que pueden ser de aprovechamiento para los nuevos proyectos de emprendimiento o para los nuevos negocios de las empresas que están funcionando en el ámbito del social media y el marketing online. En primer lugar, os doy la bienvenida tanto a los asistentes que estéis aquí en la sala, si no cabéis por ahí detrás, también en la pared lateral también hay espacio en ese pasillo. Y también a los internautas que nos siguen en streaming por internet. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Por mi parte, simplemente como introducción a esta mesa, destacar cómo desde el punto de vista empresarial en general y también, por supuesto, por tanto para los nuevos proyectos de emprendimiento, ha cambiado radicalmente el paradigma de la publicidad y la promoción de nuevos productos, servicios y empresas. Actualmente, todas las estrategias de promoción tienen como una componente esencial el mundo de las redes sociales y el social media y el impacto, por tanto, en la manera tradicional de ver la promoción de productos y servicios ha sido total y de ahí el interés que en este bloque TIC que hemos coordinado desde el colegio en este Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana, pues hayamos valorado como interesante traeros esta mesa de experiencias, empresas, productos y servicios valencianos de los que podéis hacer aprovechamiento en vuestros proyectos de emprendimiento. Este cambio de paradigma que os comentaba tiene una vertiente importantísima, que es que con muy poco coste los proyectos de emprendimiento nuevos pueden tener acceso a posibilidades de promoción de escala literalmente global, escala mundial, lo que redunda en una mejor competitividad en relación a cualquier otro producto o servicio que ya exista en el mercado al que quieran acceder. Y por otro lado, también se trata de un ámbito que es global desde el minuto cero y por lo tanto da acceso al mundo de la promoción a nivel literalmente mundial. Por otro lado, quiero destacar, ¿no?, lo que les he pedido a los tres ponentes, es que el enfoque de sus ponencias, que serán primero harán una explicación breve de unos 10 minutos, y tendremos un periodo de preguntas. Siempre valoramos que es muy importante daros la oportunidad de preguntar y plantear cuestiones alrededor de este tema tan interesante a los ponentes. Y les he pedido que hagan el doble enfoque de utilización de esta tecnología, tanto para proyectos nuevos de emprendimiento como para proyectos de emprendimiento que ya están consolidados, empresas más o menos consolidadas, pero que quieren lanzar nuevos productos y servicios. Así pues, por lo tanto, por mi parte nada más, vamos a dar inicio a las propias ponencias con Jorge Vila. Jorge Vila, que está aquí a mi izquierda, es ingeniero en informática, es un freelance y desarrollador web con ya casi 15 años, casi 15 años de experiencia, es formador online en Dreamweaver y optimización web, con más de 1.500 alumnos a nivel mundial. Cuando quieras, Jorge. Cierra la llave la tuya. Ah, vale, vale. Es la siguiente. Es el nuestro problema. Vale, ¿se me oye por aquí? Sí. Vale, oye, buenos días a todos. Soy Jorge, como ha comentado mi compañero Juan. Y bueno, lo que voy a explicaros en 8 o 10 minutos más o menos es conceptos básicos del tema de SEO. SEO, estoy convencido que todos sabéis lo que es el tema de optimización para resultados de buscadores, ¿de acuerdo? El hecho de salir el primero siempre, etcétera, salir en la primera página, que si no, no salgo, que si no, no vendo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a intentar en este periodo cortito de tiempo es daros unas pautas que considero prácticamente imprescindibles, ¿vale? Tanto si para los que tenéis una página ya montada,
para los que tenéis una tienda, para los que pensáis en montarla y todavía no sabéis muy bien cómo atacar ese tipo de historias, ¿vale? Hoy por hoy seguro que veis muchísimas páginas y a nivel de SEO, a nivel de posicionamiento, están bastante mal. No han hecho nada por optimizar la página. Es decir, han hecho la página y la han dejado ahí durante 7 años. Y ahí se ha quedado la página, no se ha optimizado absolutamente nada, no tiene visitas porque nunca jamás nadie la encuentra, etcétera, etcétera. Entonces yo, la idea es daros 4 pinceladas un poco de qué es lo que yo considero importante a la hora de que podemos hacer para posicionar una página, por decirlo así, y todo lo que podéis hacer por vuestra parte. Evidentemente podéis subcontratar el servicio a una empresa de SEO que os lo haga todo y ya está. Pero yo creo que hay muchísimas cosas que vosotros, si tenéis una empresa, vais a montarla, tenéis un conocimiento que a lo mejor no podéis o no sabéis transmitir a una empresa que os haga SEO, por decirlo así. Con lo cual es importante que tengáis eso un poquito en cuenta. Se ve, sí, vale. Bueno, documentación de Google SEO. Yo siempre voy a focalizar un poquito en el tema de Google, ¿vale? También sabemos que está Bing, Yahoo, etcétera, etcétera, pero en España el impacto que tiene Google es del 90 y muchísimo por ciento, con lo cual es importante focalizarse en eso. En esa dirección que tenéis ahí, me imagino que luego os darán los PowerPoints o lo que sea. Básicamente es una documentación que Google proporciona, tiene unas 40 o 50 páginas de cosas básicas que hay que hacer para que vuestra página sea considerada por Google, solo considerada, no significa que os vaya a posicionar ni nada. Y estoy hablando de 40 o 50 páginas, con lo cual, de verdad que os recomiendo una lectura, por lo menos por encima. Está bastante bien explicado, no está explicado para informáticos ni mucho menos, está explicado un poco para el público en general, para que vosotros mismos podáis modificar y editar vuestra página o la que penséis hacer. El tema de Google Places, sabéis que es el tema de cuando buscáis por ejemplo, una tienda de mascotas y estáis en un sitio desde el móvil, por ejemplo, desde un ordenador. El Google Places lo que va a hacer es que os saque las tiendas más cercanas a la posición que estéis actualmente, ¿de acuerdo? Seguro que muchas de las cosas que estoy contando las sabéis, estáis aburridos de oírlas y espero aportaros alguna cosita más, ¿vale? El sitemap, bueno, esto es una cosa que se comenta en la documentación de Google SEO también, es básicamente decirle a Google de cuántas páginas consta mi web, por decirlo así. Le estoy diciendo a Google que quiero que me posicione, ¿vale? Bueno, por supuesto, imágenes optimizadas, caché activada, testear page speed, comprobación W3C, que esto es básicamente para la sintaxis de la página, y Google Shopping en caso de que tengáis una serie de productos. Sabéis que cuando buscáis en Google ahora aparece Google Shopping en un apartado, productos de determinadas empresas. Si vosotros no estáis ahí, no existís. Hay que pagar ahora por Google Shopping, pero eso ya depende un poco de lo que queráis invertir en vuestro proyecto. Bueno, al respecto de imágenes optimizadas y caché activada, testar en page speed, son cosas que se concretan en la documentación esa. Como os comento, la documentación esa tiene 40 o 50 páginas y sería inviable explicarlo todo por aquí, ¿vale? No obstante, como luego tenéis un tipo de preguntas, ¿vale? A la hora de establecer, de crear vuestras páginas, por decirlo así, o vuestros apartados de la página web, y estoy hablando de productos individuales también, hay una serie de normas, aquí he puesto unas cuantas, por decirlo así, que seguro que muchos conocéis, que es básicamente cuando escribamos para personas y un poquito para buscadores. Es decir, pongamos el tema de la palabra clave tanto en la URL amigable. ¿Se entiende lo que me digo, no? URLs amigables, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Que pone ahí zapatos de tacón.html, por ejemplo, ese tipo de historias. Buscar un título relevante con palabras clave, un título máximo de 70 caracteres y una descripción de 160. Estoy hablando de los meta tags, ¿vale? Las etiquetas internas de cada una de las páginas. No estoy diciendo tampoco ninguna cosa nueva. El tema de la prominencia sabéis que es la importancia que le dais a X palabras claves lo cerca de arriba a la izquierda que estén de la página, por decirlo así. Eso es la prominencia, por decirlo así. Si yo quiero hablar de zapatos de tacón, por decirlo así, pues zapatos de tacón será una palabra un grupo de palabras que deberá aparecer cuanto más arriba a la izquierda mejor. Y si aparecen en negrita, subrayado y con tal, pues todavía mejor. ¿Será que es más importante para vuestra página? Links inteligentes, alt titles y no sumidero. Lo pongo en mayúscula, ¿por qué? Porque muchos tenemos la manía de cuando hacemos una página web, nuestra página web es la mejor del mundo y nadie va a salir de aquí, solo me vas a poder comprar aquí. Google no quiere que tu página sea el fin de Internet. Tu página tiene que navegar a otros sitios también. A lo mejor tú no ofreces todos los servicios del mundo, es prácticamente imposible que ninguna empresa esté ofreciendo eso. Pero si tú vendes zapatos, por decirlo así, y no vendes botas, sí que sería interesante. Y si quieres botas, puedes ir a esta página, aunque no sea tu negocio, por supuesto. Si no es tu negocio, puedes reenviar a la gente a otro lado, ¿vale? Pero de alguna forma, digamos que el flujo de visita no termina en vuestra página web. Esto es muy habitual y sobre todo en las pymes españolas de mi tienda es la mejor, aquí no me compra nadie más, el que entre lo cazo ya y no lo muevo de aquí, ¿vale? Es un concepto que hay que un poco de actualizar. Bueno, conforme al tema de republicar, de redes sociales, LinkedIn, Google, notas de prensa, estudios,
todo este tipo de páginas que os pongo por aquí, FeedBurner, etcétera, etcétera, significa que cuando, si tenéis un blog que está asociado a vuestra tienda, por decirlo así, en el que aportáis información, no se trata de publicar en vuestro blog y decir, bueno, ahora ya a vender. O sea, aparte de que tenéis que escribirlo con ciertas condiciones sintácticas, semánticas, etcétera, etcétera, se trata de que vuestro artículo lo publiquéis en muchísimos otros sitios. Estos que os he dado ahí son sitios gratuitos que podéis entrar. En la medida en que publiquéis algo en vuestra página web, tenéis que republicarlo o decirle a esas páginas que son muy importantes y tienen un page rank elevado, aunque ahora el page rank ya no vale para nada, pero bueno, que eso existe, sí. Vale, el tema de MOZ es el directorio de Google, como sabéis, y el Yahoo Directories, que ahora se paga por estar. Básicamente son directorios de webs. El de MOZ es del que se nutría o se nutre Google desde hace un tiempo. Y el Yahoo Directories ya hay que pagar. Creo que son $299 o así por estar. Con lo cual, eso ya cada uno que lo valore. No sé si se ve algo. Bueno, factores para posicionamiento. Hoy por hoy hay como unos 250 factores para que vuestra página salga la primera o la última dentro de los resultados de Google. No sé si lo llegáis a ver, pero el primero de los factores es Google Plus. ¿Quién de aquí tiene Facebook? Todo el mundo. ¿Quién tiene Google Plus? Todos también. No me lo creo. Muy poca gente tiene Google Plus. El tema es que, como sabéis, Google Plus es la red social de Google y, evidentemente, de alguna forma se quiere cargar, entre comillas, un poco a Facebook, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la primera valoración? ¿Qué es lo que más vale a la hora de que un resultado salga el primero o el último? Los Google más uno que tengáis en vuestra página. Y lo segundo es los Facebook Shares, ¿vale? O sea, las comparticiones de Facebook. Con lo cual, aquel que considere que Google Plus es un rollo, es que yo no me doy ahí de alta porque estoy en Facebook y tal y cual. O sea, está palmando, literalmente. Tanto cuesta hacer una página en Facebook como una página en Google Plus. La hacéis y lo que publiquéis en Facebook lo republicáis en Google Plus con otras palabras, etcétera, etcétera. Fijaos que es el factor más importante. O sea, no hay nada más importante que eso hoy por hoy. Bueno, estos datos son de 2013, porque los de 2014 no saldrán hasta final de año, pero esto es lo que era el año pasado, ¿vale? Lo digo porque lo tengáis en consideración. Bueno, luego lo que habla es el tercer punto es el número de backlinks, es decir, el tema de que gente que os apunta a vuestra página web. Creo que esto todos lo sabréis un poquito lo importante que es. Luego el total de Facebook, los comentarios de Facebook, los likes, los me gustas de Facebook, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, como creo que luego vais a tener esa documentación, lo podéis mirar un poquito con más detalle, ¿de acuerdo? Vale, es importante. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? Sí. Vale. Pues, tema de formarse. Hay un millón de cursos de tema de SEO, de posicionamiento, etcétera, etcétera. Aquí os he dejado uno, porque es el que doy yo, pero yo doy uno y hay 40.000 más por ahí. Es decir, podéis echar un vistazo, ver lo que os puede ser interesante. Y creo que realmente es importante. Ya os digo, no cogéis el mío en concreto, o sea, si lo cogéis, perfecto, pero hay muchísimos más por ahí y merece la pena. Si la documentación de esa de 40-50 folios que os he dicho, o 40-50 páginas que os he comentado al principio, se os hace un poco cuesta arriba, por decirlo así, es importante que hagáis un curso porque se va a analizar cada uno de esos aspectos y se va a profundizar un poquito en ellos. Bueno, dudas, preguntas, creo que va al final. Tenéis mi correo ahí, que luego os lo pasarán, etcétera, etcétera, y la página donde están el tema de los vídeos. Y bueno, espero haber soltado muchísima información, espero haber aportado algo nuevo y doy paso a un compañero. Gracias. Gracias, Jorge. Y a continuación, Esther Valero nos va a hacer la segunda ponencia de este bloque de contenidos. Esther es socia fundadora de Andana Comunicación, que es una empresa valenciana especializada en este mundo del social media, donde ella desarrolla su labor de estrategia, sobre todo en marketing online y offline, así como de gestión de cuentas en redes sociales, SEM y también email marketing. Lleva trabajando en el área de social media más de 4 años, primero como freelance y después en una agencia de comunicación. Previamente, su experiencia laboral se desarrollaba en áreas de marketing y eventos en diversas empresas y ha colaborado en eventos del mundo del emprendimiento como el eWeekend y con diversas startups como Trace My Way. Sin más, Esther, cuando quieras. Muy bien.
Hola, buenos días a todos. Digamos que esta ponencia está enfocada un poco a cómo atraer clientes a vuestro blog, a vuestra web, a vuestra empresa, ¿vale? Y conseguir conversiones. Entonces, hemos visto la primera parte, que sería el SEO, una cosa muy importante, posicionar vuestra web en los primeros resultados en los buscadores, principalmente Google. Y otra de las formas que tenemos para atraer, digamos, público, esos clientes, esa gente, esa comunidad, y convertirlos en posibles clientes, pues es el email marketing. ¿Algunos de vosotros de aquí de la sala alguna vez ha montado alguna campaña, utiliza de forma regular campañas de email marketing? Perfecto. ¿Conocéis un poco el email marketing? ¿En qué habéis leído? ¿Habéis tenido algún...? Bueno, seguro que todos, el 100%, recibís un montón de correos diariamente, pues de empresas como Groupon, Groupalia, que os estáis suscritos a algún tipo de empresa por algún motivo y evidentemente veis que tenéis ahí, pues bueno, vosotros habéis demostrado un cierto interés hacia esa empresa y os habéis suscrito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no, ya que estáis, se supone que emprendiendo, ya que tenéis vuestro negocio, ¿por qué no vamos a utilizar esa misma herramienta para utilizarla con nuestros clientes y conseguir pues leads y ventas, por supuesto? Un poquito al modo de introducción, aunque el email marketing está ahora muy de moda, realmente tiene 43 años, ¿vale? Es una herramienta eficaz, rápida y económica en la cual utilizas el correo electrónico para realizar acciones de marketing online, ¿de acuerdo? De forma muy eficiente. El primer email se mandó en 1971, lo envió Ray Tomlinson, que estaba trabajando en la red de ARPANET, y ese fue, digamos, el primer correo que se envió en el mundo, ¿de acuerdo? Y fue, la persona que popularizó la arroba, que en estos momentos sí que es muy conocida gracias a Twitter, pero en esos momentos no era, vamos, un carácter que no se utilizaba. ¿Cómo puede ayudaros el email marketing? Bueno, mucha gente dice que ahora con el tema de las redes sociales, que están muy de moda y que todo el mundo pues las tenemos en el teléfono, etcétera, etcétera, pues bueno, que el email marketing está un poco en desuso. No obstante, sí que tiene ciertas características que las cuales no deberíais perderos. Por ejemplo, un usuario no cambia fácilmente de correo, ¿de acuerdo? Y sí que puede cambiar fácilmente o abrir muchas cuentas sociales. La conversión a través del email marketing es mucho mayor y más económica que una conversión que cada vez en las redes sociales está encareciendo. El correo normalmente permanece en tu bandeja de entrada y si realmente estás interesado en leer ese correo, vas a esperar a tener tiempo para prestarle tu atención. Sin embargo, las redes sociales, bien con mayor o con menor celeridad, sí que es cierto que en el timeline pues, se van sucediendo noticias y muchas cosas te las puedes perder. Y, por otra parte, los envíos de email marketing es muy fácil segmentar audiencias, que es fundamental. Sin embargo, excepto en Facebook y, por supuesto, en AdWords y tal, en otras redes sociales es muy difícil poder llegar a transmitir un mensaje segmentado. Os he puesto pues, algunos datos, pues todavía se envían 144.800 millones de correos electrónicos al día, que aún ascenderá a una cifra superior en el 2006, que existen 3.400.000 billones de cuentas de correos. Y luego pues que veáis que, por ejemplo, es importante el 78% de los anunciantes tiene que, trabajar en esto, actualizar la base de datos 2 o 3 veces al año como mínimo, si no mensualmente, que es mi recomendación. Puedes experimentar hasta 451% en aumento de leads cualificados para tu empresa. Puedes ver que casi el 100% de los anunciantes puedes aumentar la capacidad de medir tus ventas o tus leads o tus conversiones. Y el 66%, 63% de usuarios aumentar la capacidad de medir la efectividad y el ROI, de acuerdo, que es muy importante para ver si tu estrategia es correcta o tienes que replantearte cosas. Y el 89% de las empresas lo consideran como el primer canal de generación de leads. Eso es bastante importante. Repetimos, el público que te recibe desea leer ese correo. Te ha seguido, te sigue, le interesa tu producto, le interesa, lo has captado de alguna forma y a lo mejor se espera a tener tiempo a leerte. Con lo cual es un punto bastante a favor. No requiere gran inversión económica y es una forma de mantener a tu comunidad, a tus suscriptores, a tus clientes informados de las últimas noticias de una forma mucho más eficiente. Es un buen canal para fidelizar clientes y genera muy buen tráfico a tu blog o a tu web. Por supuesto, todo ello dependerá de cómo diseñas ese email, de meter llamadas a la acción, de
por supuesto, linkar esas llamadas a la acción a las páginas concretas de tu web y un montón de cosas que vamos a ver ahora. Y bueno, lo principal es tener una buena estrategia, saber qué estás buscando y en función de eso replantearte cómo vas a enfocar tu estrategia en email marketing. Lo principal que tenéis que hacer si decidís emprender, pues empezar con estas herramientas que tienen un gran interés, es saber qué cosas tienes que cumplir a nivel legal. Tenemos la Agencia Española de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Ellos son los encargados de velar por el cumplimiento del tratamiento de los datos. Por una parte tendríamos la LOPD, ¿vale? Tenemos que comunicar los ficheros a través de la web y luego enviando unos certificados a la agencia. Y, por supuesto, tenéis que tener en cuenta la figura del encargado del tratamiento de datos. Esa herramienta de email marketing donde nosotros vamos a volcar nuestras listas son listas de datos, pues normalmente de carácter personal, y eso se tiene que declarar en la agencia. Eso es una de las obligaciones que tendríais que... Y, por supuesto, tenéis que revisar que esa herramienta cumpla pues con los requisitos de que se va a tratar los datos de una forma, pues no se va a vender a terceros, están bien almacenados, etcétera, etcétera. Por otra parte, hay que observar los requisitos que nos pide la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Es, bueno, ahora han cambiado con la publicación en mayo de la Ley de Telecomunicaciones, se modificó algunos de los artículos de la LSSI. Ahora se requiere un permiso del usuario. Antes era mucho más estricto. Ahora, bueno, solamente te pueden apercibir en un primer momento si realizaras envíos y se considera como spam el envío, pues digamos, continuado al mismo usuario, etcétera, etcétera. Antes era bastante más estricto. El contenido debe ser acorde a la actividad que hacemos. No puedes poner oferta de no sé qué y luego no plantear ninguna oferta y venderles otra cosa, ¿vale? Tiene que ser bastante coherente. De hecho, si no lo realizas, la gente pues se va a dar de baja, evidentemente. Tienes que indicarle al usuario de dónde proceden, pues por qué tienes tú los datos de él, informar de ese tratamiento, las típicas coletillas que veis en las bases de cómo pueden realizar la desuscripción, el tratamiento de los datos que se va a dar del usuario, etcétera, etcétera. Tiene que haber un sistema de bajas en ese boletín, tienes que darle al usuario la posibilidad de que mediante un link se pueda tramitar una baja porque no quiera seguir perteneciendo a esa lista de distribución. Tienes que poner un remitente que sea identificable, nada de no replies, etcétera, etcétera. Y te tienes que decir al usuario cómo has obtenido las bases de datos. En obtención de bases de datos tenemos que tener mucho cuidado con las compras de bases de datos, con coger emails que vemos por internet, etcétera, etcétera. Lo mejor es que tengáis bases de datos propias que podéis ir extrayendo, pues bueno, de redes sociales, de utilizar vuestra web y vuestro blog, ¿de acuerdo? Para insertar ciertos plugins que la gente, a través de vuestros canales que ya tenéis abiertos, les indiquéis, oye, si quieres estar al día de nuestras promociones, de nuestras ofertas, etcétera, etcétera, suscríbete a nuestra newsletter, ¿de acuerdo? Esto requiere, lo primero, paciencia. Hay gente que, pues bueno, es como en las redes sociales, no se recomienda comprar fans. ¿Por qué? Pues porque se van a dar de baja, no van a interactuar contigo. Evidentemente, comprar una base de datos, sí, es que tengo ya una base de datos de 5.000 suscriptores. Bueno, ¿y para qué? Si no están interesados en tu producto. Lo mejor es ir trabajando poco a poco. Tus tarjetas de visita a través del networking, decir a través de Facebook que hay plugins que puedes insertar en tus redes sociales. Oye, ir captando esa a través, por ejemplo, de concursos. A veces es necesario ese empujón publicitario, ¿de acuerdo? Para empezar una actividad, empezáis desde cero, es complicado, pero se tiene que ir preparando una estrategia pues coherente y legal, sobre todo, ¿vale? Tener buenos contenidos, buenas copies, buenas imágenes y analizar también lo que está haciendo tu competencia, por supuesto. Y también otra de las recomendaciones es que podáis hacer pues pruebas, un envío, lo que se llama un envío AB, formulas un cómo se va a realizar de una forma u otra para ver qué tipo de titular engancha más, para ver qué tipo de imagen engancha más, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué tenemos que pedir a cualquier herramienta? Pues bueno, que cumpla los requisitos legales que hemos hablado. Que, por supuesto, tengas estadísticas después de cada envío para ver realmente si ha funcionado o no. Que la plataforma se pueda utilizar fácilmente. Que se pueda integrar con terceros, lo que hemos dicho, que te permita que tú luego en tu web puedas insertar ese pequeño plugin para ir captando suscriptores, que puedas importar tus listas que tienes de tus CRMs, tus listas personales, en el formato que sea. Y, por supuesto, que te permita pues, tener más opciones de diseño y de plugins, ¿vale? Aquí es un poco cómo se configuraría una campaña.
pues crear la campaña, primero seleccionar las listas, seleccionar una plantilla. Hay que valorar primero qué información vamos a dar para ver qué plantilla y con qué requisitos vamos a contar. Si la quiero con un slide muy grande, si quiero un slide más pequeño y tener varios puntos de, en función de la información que tú vayas a dar, pues hacer un esquema. Configurar los datos los, y los del envío y programarla o enviarla. Luego, ¿qué tendremos que medir? Los suscriptores que hemos ganado, cuántos leads nos ha generado y cuánta conversión de ellos. Otras cosas que es importante que analicéis las estadísticas son la tasa de apertura, cuánta gente ha abierto el email, la tasa de clics, cuánta gente ha hecho clic, cuánta gente realmente ha convertido, ha ido a tu web y ha, pues por supuesto hay que enviarlo a la página del carrito. Si lo enviáis, compra y lo envías otra vez a la página landing page, no hemos hecho nada. Hay que intentar afinar el tiro, ¿vale? El porcentaje de rebote es muy importante ver cuánta gente no ha recibido ese email y las causas. Si es porque ese email es ya no existe o si simplemente puede ser porque el usuario pues tiene el correo lleno, ¿vale? Eso las herramientas te lo pueden decir. Y la tasa de cancelación, cuánta gente se da de baja, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, pues un poquito las reglas de oro, la base de datos, no envíes emails a quien no los espera. Trata a los usuarios como clientes, identifícate, controla tus resultados. Por supuesto, piensa en el móvil, es muy importante hoy en día. Muchísima gente en Facebook, por ejemplo, más de la mitad de la gente accede a través del móvil y también a nuestros correos. Es importante que lo tengáis en cuenta y, bueno, intentar no aburrir y trabajar un poquito el diseño. Y un poco, pues eso, los consejos un poco aquí tenéis que recogerían lo que necesitarías para elaborar una buena campaña, ¿de acuerdo? Pues tener anuncios, novedades, etcétera, etcétera. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muy interesante. Muchas gracias, Esther. Y a continuación vamos a contar con Juan Antonio Galindo. Juan Antonio es también ingeniero en informática y es socio fundador de Factory Web y actualmente pues su CEO. Es una empresa valenciana especializada en productos y servicios de Internet y que, bueno, que tiene ya una experiencia consolidada. Cuando quieras, Juan Antonio. Muy bien, pues nada. Ahora un poco para complementar lo que han estado comentando Jorge y Esther, vamos a ver un poco la otra de las patas por lo que se estaba intentando atraer el tráfico a la web y ello es la publicidad online. En la publicidad online lo primero que tenemos que pensar es el retorno, porque, o sea, haciendo SEO es un servicio que vamos a hacer nosotros mismos o redes sociales, etcétera, publicidad online nos vamos a gastar dinero, con lo cual no podemos hacer publicidad online sin pensar que vamos a retornar de la misma. O sea, es importante que tengamos, igual que en el resto de actividades, hay que tenerlo en cuenta también, porque al final trabajar para haciendo SEO son muchas horas de desarrollo, pero en publicidad online vamos a gastarnos nuestro dinero o el dinero del cliente, con lo cual el retorno es importante. Ahí tenéis mi Twitter, cuando acabe colgaré la ponencia para que la podáis ver, o también si hay otros canales. ¿Cómo se paga la publicidad online? En principio hay varias modalidades. Una de ellas es el coste por clic, que se llama CPC. ¿Quién ha hecho publicidad online de la sala? Que levante la mano. ¿Cuánto dinero te has gastado tú, por ejemplo? Yo muy poco porque ha sido a nivel personal, pero me he gastado más de 100 euros. Ajá. ¿Y vosotros? ¿Te habéis levantado? Vale. Y ahora, por ejemplo, esta mañana estuve con un cliente que se está gastando 25.000 euros al mes en publicidad online, ¿vale? Pero factura 750.000 euros a raíz de esa publicidad mensuales. O sea, con lo cual, quiero deciros que puede deciros 25.000 euros, ¿vale? Es una barbaridad, pero hay que ver lo que factura. Entonces, bueno, volviendo un poco a las modalidades, CPC es coste por clic, pagamos cuando algún usuario hace un clic en la web. Coste por lead es cuando un usuario se registra, estamos pagando a una empresa por cada registro que se hace. CPA y CPV son modalidades que tenéis que intentar, al principio nos van a dejar, digo lo de dejaros, las compañías que hacen publicidad nos van a dejar ir a modalidad CPA, CPV, que es a porcentaje de ventas o a comisiones, porque es lo ideal.
¿vale? Porque vosotros sabéis que vendemos 1.000 euros, pagamos 200, igual que un comercial, ¿no? Ha vendido tanto, se le paga tanto. Lo que ocurre es que las compañías que hacen publicidad online normalmente te pagan a comisión o le pagamos a comisión cuando ya hemos demostrado que somos capaces en nuestra tienda online de convertir bien la venta, ¿de acuerdo? Porque no, yo no me voy a arriesgar a que tú me pagues a comisión cuando realmente tu tienda online, tus productos están obsoletos, no están bien de precio, no funciona bien la pasarela de pago, etcétera, etcétera. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo te mando tráfico y tú a mí no me pagas porque no vendes, con lo cual no le interesa. Entonces, ¿cuándo podéis empezar a pedir eso? Pues nosotros hay compañías que después de 3-6 meses ya podemos negociar que pagar a comisión sobre venta. Eso es lo que os aconsejo que vayáis a un poco al final, ¿vale? E intentar acelerar ese proceso, o sea, demostrar a vuestros proveedores marketing online que sois capaces de convertir, ¿vale? Y entonces ellos vais a comisión, con lo cual tenéis controlado el coste de esa publicidad, ¿vale? Ese es el caso de CPA o CPV. Y luego el CPM, yo no lo aconsejo mucho, pero bueno, se sigue utilizando, es sobre todo en la métrica que se utiliza en prensa online, para las provincias, Levante, etcétera, aunque sí que es verdad que es una métrica o una publicidad que te da mucho branding, ¿vale? Porque hacemos una campaña, por ejemplo, la Semana Informática que se hizo, salió con, bueno, las provincias o el Levante, ¿vale? Aparece todo el día en el periódico y todo el mundo, oye, o el Día del Emprendedor, etcétera. O sea, te da mucho branding. Lo que pasa es que a efectos de conversión, si queremos conseguir ventas o queremos conseguir clientes potenciales, no suele ser muy rentable, ¿vale? O sea, tenéis que utilizarlo cuando sea más cuestión de branding o más campañas de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿algunas empresas de publicidad online? Pues bueno, todos conocéis, me imagino, lo que es la publicidad de Google AdWords, seguro, habéis visto. Twitter está funcionando muy bien, la publicidad, también hay que segmentarla muy bien, es un poco también lo que comentaba Esther. Tenéis que ser capaces de segmentar bien, igual que las bases de datos o igual que en SEO las palabras claves, tenéis que a quién dirigir los anuncios para poder, volviendo a lo de antes, a la conversión. Facebook Ads es una buena herramienta también porque, por ejemplo, te permite segmentar a nivel localidad, ¿vale? Ahora, por ejemplo, nosotros, ahora lo veréis, hemos puesto a unas pantallas de un curso que hacemos en la Politécnica de Valencia con una inversión de 400 euros, hemos facturado 15.000 euros del curso, con lo cual es una buena métrica, ¿vale? Eso se hace con Facebook. ¿Por qué? Porque yo puedo dirigir la campaña en Facebook a personas que vivan en Valencia. Como es un curso presencial, puedo hacer que esas personas de Valencia vean el anuncio y luego que tengan interés, como es un curso de Community Manager, interés en social media, etcétera, etcétera. Con lo cual estoy dando la diana doble. Entonces, la segmentación es importante, ¿de acuerdo? A la hora de la publicidad online. En cualquier caso, en todo lo que hagamos en Internet, la segmentación es importante. Luego tenemos Yahoo o las provincias. Y después, estos agregadores no son o no los conocemos tanto. Hay un montón, Tutodeal, Yunai. Bueno, Yunai ahora la ha comprado una compañía danesa, que es Bounty, Choyomanía, Trovit. Son compañías que lo que hacen es agrupar, por ejemplo, ventas. Yunai es un agrupador de cupones de descuento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí que podemos trabajar, porque, por ejemplo, Google solo te va a dejar trabajar a CPC. Google no te va a dejar trabajar en la vida a CPA. No va a decir Google, yo te doy una comisión de mis ventas. Google te dice, tú págame los clics y luego ya tú vende o no vende, haz lo que te dé la gana, ¿vale? No, Facebook pasa lo mismo. Facebook pasa a pagar a CPC por clic. No te va a dejar nunca pagar a éxito, ¿vale? Porque son compañías muy grandes, Twitter tampoco, ¿vale? Pero estas compañías más pequeñas sí que podemos conseguir modelos de CPA, que es un poco lo que os decía antes, intentar ir a morir, ¿no? A conseguir a modelos de CPA, a pagar éxito, ¿vale? Es duro porque todo el mundo te va a cobrar CPC, CPM, ¿vale? Pero nadie va a querer o CPL, ¿de acuerdo? Es un poco el consejo, que es duro porque tienes que demostrar, pero ahí tenéis algunos ejemplos de portales. Nosotros estamos pagando CPA de algunas compañías a un 10%, un 12% sobre las ventas, con lo cual tienes controlado el coste de marketing, ¿vale? Bueno, pues aquí estás un poco lo que estaba comentando antes del ejemplo del curso de la Universidad Politécnica de Valencia, pues una edición que se hizo antes de verano y un poco para que vierais un poco el análisis de ROI
que se hace y un poco la métrica. Aquí estuvimos atacando a ubicaciones, o sea, usuarios de Facebook que estuvieran dentro de Valencia, área metropolitana, edad 25-50 años, ¿vale? Que no estuvieran conectados con la fanpage del curso, ¿de acuerdo? Y, bueno, esto era el anuncio que se estuvo montando, pues un anuncio donde se pone fechas de inicio, fechas de fin, bueno, un poco lo que es el curso. Y aquí tenéis, lo he extraído de nuestro panel de control, ¿vale? El consumo publicitario, fijaros, se hicieron como 3 microcampañas, una costó 28 euros, otra 184 euros y otra 280 euros. Como os decía, con 400 euros hicimos una facturación de alrededor de 15.000 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, con lo cual eso está muy controlado en el tema de poder sacar un ROI, ¿vale? Después también os he puesto otro ejemplo, que sería las provincias, ¿vale? Que es publicidad display. Aquí se paga CPM, es decir, estos banners que estáis viendo arriba, ahí hay un par de banners, está el de Vicente Benedito, una clínica, y arriba tenéis el Polisportivo La Rambleta, ¿vale? Ahí, por cada vez que apareciera el banner, ahí en realidad hay 3 banners, los 2 de abajo y el de arriba, ¿de acuerdo? Cada vez que aparece el banner para 1.000 veces, te va a cobrar las provincias un precio, ¿vale? En la siguiente diapo tenéis precios, por ejemplo, fijaros, cada un mega banner, que sería la más grande que lo habéis visto, os cobrarían por cada 1.000 veces que aparece el banner 30 euros. Pero bueno, yo os digo que podemos negociar con las provincias y que se queden 7 euros, ¿vale? Si vais así un poco, no lo sabéis, pues os cobrarán 30. Pero si vais a través de una agencia, ahora que ya lo sabéis, os lo puede dejar a 7 euros las 1.000 impresiones, ¿vale? Y si no, me llamáis y lo negociamos, ¿vale? Esas son las tarifas que tienen oficiales, ¿de acuerdo? Pero tener cuidado con, no digo las provincias, ¿vale? Nosotros hemos hecho campañas a las provincias. Tener cuidado con el tema de CPM o con prensa online, ¿de acuerdo? Porque la conversión, tanto en ventas como en leads, es bastante complicada de conseguir. Sí que vais a conseguir una campaña de branding, una notoriedad, va todo el mundo a deciros, ostras, estáis haciendo una campaña, estáis apareciendo, etcétera, pero eso está muy bien que os lo digan, pero lo que necesitamos o lo que necesitan las empresas es ingresos, ¿vale? Y que funcionen las campañas, ¿de acuerdo? Y bueno, tampoco podía habernos entrado, pero teníamos un tiempo y hay que dejar tiempo para preguntas. Y nada, ahí tenéis mi Twitter, @juanan_galindo, y si queréis preguntarme alguna cosa o tenéis alguna duda después, pues me lo podéis hacer llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias a los tres, porque habéis sido escrupulosos con el tiempo y eso es de agradecer. Y ahora abrimos un turno de preguntas para los asistentes sobre cualquiera de las cuestiones. Por ahí al final, ¿tenemos micro o no hay micro en esta sala? Igual levántate no. Y dilo en voz alta, por favor. Y yo lo repetiré para que lo oiga la gente que nos sigue en streaming. A ver, yo tengo dos preguntas. Una es para Esther Angana, la legalidad. ¿Para Esther? Vale, ¿hasta qué punto es legal el tema de compartir bases de datos entre empresas? ¿Hasta qué punto es legal el tema de compartir bases de datos entre empresas? Entonces, ¿y la segunda pregunta? La segunda pregunta es para Juan Antonio. Para Juan Antonio. Por el tema de marketing online. He visto que han dado ejemplos de empresas de publicidad online, de empresas de tipo cupones y demás, uh-huh. Y todo esto es un poco para el consumidor final. Yo me pregunto, nosotros somos informáticos y nos dirigimos a empresas. Entonces, ¿alguna página de ese tipo, algún ejemplo de empresa de ese tipo, pero que se dirigía a empresas en lugar de alguna página de agregadores dirigida a empresas, ¿no? Y del sector informático, dices, en particular? Muy bien. Pues, Esther. Sí, bueno, lo que he comentado antes es que la ley, evidentemente, lo que te dice es que tienes que recibir tus suscriptores de forma legal. ¿Qué pasa? Que muchas empresas lo que hacen es que cuando tú te suscribes, siempre hay unos términos y condiciones que muchas veces no los obviamos, no nos los leemos porque son un tocho así de grande, ¿vale? Y ahí sí que te pone un pequeño párrafo que sus datos podrán ser cedidos a terceros. ¿Qué pasa?
que con eso ellos, digamos, se salvaguardan que tú has dado ese consentimiento, ¿vale?, de que tus datos puedan ser cedidos a terceros, y con eso es con lo que juegan. Están rozando la legalidad, ellos se pueden amparar en que tú realmente pues has dado tu consentimiento mediante, pues aceptando ese clic normalmente, que es mediante, sí, aceptas los términos y condiciones, de ta, 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 ¿vale?, cuando tú te suscribes pues a un sorteo o a lo que sea. Y con eso, pues claro, a saber de dónde y de qué empresa ha vendido a qué otra empresa, ¿vale? Es un temerario, pero se pueden amparar en eso. Entonces, lo mejor que puedes hacer, eso sí, es solicitar. En ese mismo correo tienes que tener una solicitud de baja o de desuscripción de ese email. Ahí sí que si tú sí que estás diciéndole, oye, vale, que te habrán vendido mis datos, que vale, que yo habré clicado, habré cedido mis datos, vete tú a saber a quién. Pero yo ahora quiero que no me envíes este correo ni este tipo de información. Ahí sí que están ellos obligados a darte de baja. Y si incumplen reiteradamente esa baja, sí que tú puedes ir a comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale? No suele pasar, pero bueno, quiero decir, si tú les dices que te das de baja, de hecho, normalmente son sistemas automáticos. Cualquier herramienta de estas, realmente, cuando tú te das de baja, directamente, automáticamente te da de baja de la lista de suscripción. Pero bueno, ahí sí que si persistieran en esa práctica, pues sí que podrías tomar acciones, ¿vale? Muy bien, gracias, Juan Antonio. Sí, a ver, el tema de los agregadores comentados para empresas, ¿vale? Recuerdo, ahora estaba intentando buscar, pero claro, tampoco no lo he encontrado, que apareció en Logit, es un blog, logit.com, con logit.com, ahí apareció un agregador que estaba juntando servicios de empresas. ¿Qué ocurre? No hay mucha, digamos, muchos agregadores de ese tipo. ¿Pero por qué? Porque los agregadores, en realidad, sobre todo van enfocados a tiendas online, ¿vale? Es decir, que haya una transacción clara. Entonces, en caso de tema de servicios, ahí estamos hablando de un potencial, de un lead, el modelo cambia. Con lo cual, digamos, no está pensado tanto en, por ejemplo, incluso en comparadores, que está Kelku, comparadores de productos, ¿vale? Pero siempre he pensado en tiendas online, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier caso, si vosotros como empresa de informática tenéis algún servicio que se puede comprar online, es decir, que lo podéis paquetizar, ¿eh? No sé, pues ha comprado un dominio o una consultoría determinada que tiene un precio o un curso que vale 200 euros, lo que sea, sí que podéis entrar en esos agregadores. Por ejemplo, los agregadores trabajan mucho con formación, con cursos. ¿Vale? Pues, pero siempre tiene que ser un producto que sea venta online, que sea al final haya una transacción, ¿vale? No es mandarlo a la web y que no convierta. Entonces el agregador no le saca rendimiento, por así decirlo, ¿vale? Por eso hay pocos, pero bueno, dentro de eso podéis utilizar esa táctica de coger servicios que estén tangibles, que sean vendibles online. Muy bien. Por aquí teníamos más preguntas. ¿Estabas tú antes? ¿Puede ser? Creo que sí. Tengo una pregunta para Jorge y otra para Jorge. Uh-huh. Bueno, di las dos y así vas más rápido. La que quería hacer, si me han permitido primero usted, es que me preocupa cuando tú haces una campaña de email marketing, es cuando tú envías a alguien sin pedirlo, te lo pones abajo una coletilla, si no quiere recibir más este correo, pues diga, conteste a este, baja y ya no lo recibe más. Primero quiero saber el tema de la ley de protección de datos, si ese te podría denunciar, si es que tú lo recibes sin tu consentimiento, o que pongas abajo la coletilla, que si no quiero subir más, te vuelva a la baja, o vaya a una web donde ponga su email para que te baja. Eso me preocupa bastante por si te denuncia. Envío de correos a gente que no lo ha pedido, pero poniendo debajo la coletilla de que se puede dar de baja, ¿no? El mecanismo para darse de baja. Muy bien. Eso es. Bueno, si se puede hacer esto de... Sí, sí. Baja o tienes que poner una web donde pongas el correo electrónico. Y la que tenía para Jorge es respecto de los blogs. He oído en algún microcurso de Community Manager que si resulta que lo pones en distintos medios, Facebook, el Twitter, te incrementa tremendamente y, como hemos dicho, el de Google Plus, pues, se resulta que es el más potente o que tienes que ser mejor el blog, ponerlo para varios sitios. La información de cómo posicionar los pods de los blogs en diferentes redes.
cómo incide en el posicionamiento. Bueno, pues Esther. Sí, con respecto a eso, primero hay que ver de dónde ha sacado esos emails, ¿vale? Si han sido obtenidos de forma legal, porque a lo mejor pueden ser, pues tú has tenido una relación comercial con alguien, te ha dado una tarjeta y tú automáticamente la incluyes los datos dentro de tu dirección de envío, pero esa persona pues a lo mejor simplemente es un proveedor o no sé, o no tiene ningún tipo de interés en las cosas que tú estás vendiendo. Y lo que sí que te marca la ley es que tienes que decirle a la persona, normalmente las herramientas que son buenas también tienen un pequeño apartado en el cual tú le dices, usted está en mi base de datos por X motivo, ¿de acuerdo? No obstante, ahora, desde la última modificación que hicieron en mayo, son un poquito más permisivos con estos temas. Digamos que ahora sí que puedes, entre comillas, si tus datos han sido obtenidos de forma legal, quiero decir, no has contratado una araña que vaya rastreando mails de forma indiscriminada y que a través de eso tú te crees tus bases de datos que son totalmente ilegales, ¿de acuerdo? Si tú tienes tus datos obtenidos de una forma más o menos legal, por tus clientes, por gente que te ha contactado, contactos en una feria, de muchas formas, pues puedes hacer ese primer envío. Lo que sí que está penalizado como spam o cuando te pueden denunciar es cuando esa persona te dice que no a través de, pues, oye, dame de baja, y tú sigues enviando pues ese correo que sí que se consideraría como spam, pero porque ese correo es reiterado, porque es repetitivo y porque esa persona ya te ha dicho en varias ocasiones, oye, por favor, dame de baja. En ese caso sí que el usuario tiene derecho, digamos, a reclamar. Ahora la agencia, antes de penalizar, digamos que te hace un apercibimiento, ¿de acuerdo? Te dice, oiga, usted está realizando prácticas, si no cesas en esas actividades es cuando ya, digamos, que entra en marcha el aparato ya de, oye, pues mira, una sanción, etcétera, etcétera. Pero digamos que todo el mundo, pues, digamos, por omisión entiende que hay ciertas acciones que por los cuales puedes recabar algunos datos y recaería en la parte del usuario siempre que sean acciones legales, ya te digo, de tener tus datos de clientes, etcétera, etcétera, de tarjetas, gente que se haya dado de alta en la web, pero después pues no recibe o se ha dado de alta porque era una oferta, una promoción, pero luego ya no desea seguir recibiendo tus correos, ¿vale? Pues siempre que tú le digas todas estas cosas, en principio, digamos que estás dentro de la legalidad. No tendrías ningún problema. Eso sí, pon siempre en tus emails las opciones de baja de descripción y siempre diciéndoles, pues bueno, el pequeño texto que conoces porque los, vamos, en cualquier email que recibas lo verás, del tratamiento de los datos, etcétera, etcétera, de dónde proceden y tal, ¿vale? Vale. Bueno, respecto a lo que comentabas del tema de republicación en blogs, etcétera, etcétera, sí que es importante, yo lo he comentado antes un poco rápido, no se trata de escribir un artículo de 300 palabras súper increíble, cogerlo y republicarlo en Facebook y republicarlo en Google Plus y mandarlo a Tecnorati y a un millón de sitios, porque nuestro artículo va a estar en 40 sitios. No, ese es el concepto y además eso está penalizado. No podemos coger una información y ¡hala!, a multiplicarla por todas partes porque es bastante, bastante negativo. Lo que yo suelo hacer en estos casos es, si mi blog principal es X, está en X página, hago mi artículo y lo que hago en Facebook es decir, aquí un interesante artículo acerca de esto, link y para adelante. Y lo hago en Facebook, lo hago en Google Plus, lo hago en Twitter fundamentalmente. Si lo queréis profundizar, depende del tipo de artículo, si merece la pena hacer 20, por decirlo así, porque hacéis un tipo de artículo un poco para ese tipo de etcétera, etcétera, eso ya es cosa de lo que decidáis. Yo fundamentalmente me baso en Facebook, Google Plus y Twitter, porque es lo, por decirlo así, casi todo el mundo, por decirlo así, todo el mundo, si no están uno, están otro, si no están los tres. Pero sí que es importante eso, no repetir toda la información del texto, sino poner tu texto bien con tus fotos, etcétera, etcétera, y en el resto simplemente hacer una llamada a que ven a visitar esto que está aquí. El que le interese irá y el que no le interese, no le metes un mazacote ahí de texto que no le va a interesar. Gracias. ¿Y otra pregunta por aquí? Dos también. Quería saber, yo he tratado de clientes que ubicábamos CRM y luego ubicábamos para lanzar el lead y luego enviarle a los clientes. Pues me gustaría que me quieres ser. ¿Qué herramientas estáis utilizando actualmente tanto para la captación de leads como para, si es MailChimp, pues luego para enviar ese correo, para hacer el targeting, para hacer todo ese tipo de comunicaciones? Vale, para Esther, herramienta de captación de leads y de gestión en sí del emailing marketing. Si realmente ese ratio de conversión, si realmente es superior al resto de plataformas, o realmente no están poco compañeros.
ejemplos de precios de costes de en Twitter y comparativo del ratio de conversión de Twitter respecto a otras redes sociales para Juan Antonio. Esther. Sí, pues con respecto a herramientas para captar leads, puedes hacer lo que quieras. Es decir, nosotros con cada cliente estudiamos el caso y vemos qué posibilidades tienen. Una herramienta que a mí funciona perfecto, fenomenal, maravilloso, son los concursos online. Los sorteos, los concursos. Ojo, porque Facebook desde el 5 de noviembre dice que ahora no puedes darle a me gusta y tal y tal. Pero bueno, pues no le pidas que te dé a me gusta, pídele que te dé sus datos porque realmente quiere participar. Ahí tendríamos para otra charla para hablar cómo enfocar las estrategias en sorteos, en concursos, legalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre que los usuarios que captes, pues intenta que sean con algo que sea referente a tu empresa, porque si no vas a tener un pico de gente que porque estás sorteando el iPhone 6 nuevo, el Plus y tal, pues todo el mundo quiere el iPhone Plus y que en el momento en el que no le ha salido el Plus y te pega un bajón que, pues bueno, no tiene ningún sentido. Quiero decir que estás invirtiendo unos esfuerzos en generar un pico que no realmente no vas a fidelizar después. También utilizamos plugins que metemos en la web y en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso también está funcionando bastante bien y la gente pues se va suscribiendo, tú luego detallas, estos vienen por la lista tal, por la lista cual, y de ahí pues son todos leads, realmente son entradas de gente que pues sí que le interesa. Y vamos, ¿no? Y normalmente utilizamos la herramienta MailChimp. El problema que tiene MailChimp es la, digamos, la limitación del número de suscriptores. Tienes otras herramientas como MailRelay, por ejemplo, que sí que te permiten un mayor número de suscriptores. Y de hecho, si buscas herramientas de marketing online en Google, te están, bueno, no sé, nada de páginas que te van a salir herramientas online. Hoy, por ejemplo, Vilma Núñez ha publicado un artículo que sí que he retuiteado yo porque me ha parecido muy interesante, muy completo, también sobre plugins que puedes utilizar en distintos sitios para captar gente y captar leads y captar emails. Te lo recomiendo, si no, luego te lo paso. Y es... Sí, genial. Pues es muy interesante porque ahí, por ejemplo, te da un montón de plugins, lo que hace cada plugin y ahí a lo mejor pues puedes valorar cuál es el que mejor se te puede adaptar. ¿Vale? Vale, gracias. Muy bien. Respecto a la pregunta. A la pregunta que sobre comparar la publicidad en Google, AdWords, Facebook y Twitter. A ver, actualmente, si estamos hablando de. Vamos a imaginarnos una campaña imaginaria de una misma segmentación, de una misma compañía, es más rentable Twitter, ¿vale? ¿Por qué es más rentable Twitter? Sobre todo porque es la última que ha llegado y entonces, comparativamente el precio, ¿vale? Es más barato, ¿vale? No quiere decir porque, o sea, me explico, comparativamente el precio, ¿por qué? Porque, por ejemplo, AdWords lleva ya mucho tiempo, funciona con subastas, cada vez hay más anunciantes, y entonces cada vez el precio está más reventado, hablando claro. Y en Facebook pasa algo parecido. Twitter llegó hace un año y pico a Europa, ¿vale? Al principio, hace cuando nosotros empezamos en febrero del 2013, estábamos hablando de que teníamos que invertir 3.000 euros al mes. Ahora ya lo ha abierto y puede ser invertir 50, 100 euros, 200. Pero os digo, comparativamente, que nosotros no lo hemos hecho, la más rentable hoy en día es Twitter en inversión y retorno, siempre y cuando la segmentación sea adecuada, etcétera, etcétera, en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, sí, puedes segmentar por ciudades, tiene segmentación por ciudades. También otra cosa que nosotros hicimos, ahora lo tiene, antes no lo tenía, ¿sabéis lo que hacíamos? Por ejemplo, impactábamos a los seguidores, por ejemplo, de un jugador del Valencia, de Soldado, por ejemplo, en su momento, recuerdo, ¿vale? O sea, una figura que sea de Valencia o de Madrid o de Barcelona, con lo cual estás haciendo una impactación local. Eso es un truco, entre comillas, para poder impactar sobre seguidores locales. Pero ahora ya ha cambiado y perdiste segmentación. Muy bien. Antes de finalizar, voy a daros un dato que no he dado al principio, que es interesante, sobre todo para las mujeres que nos acompañáis. El Colegio de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana colabora junto con el Colegio también de Ingenieros en Informática de Galicia en un proyecto que se llama Red Emprende en Igualdad y que tiene por finalidad ayudar a las mujeres al emprendimiento en el sector TIC. Y bueno, no quiero dejar de daros esta información, nos tenéis a vuestra disposición para ayudaros en lo que podamos. Había por ahí material al principio de la jornada, si no hay ese material porque se ha agotado, pues bueno, os podemos informar en el colegio y me temo que
Me han dicho hace un momento que teníamos que acabar. La última, pero sí es rápida y la respuesta es rápida. Sí, Héctor, ¿dónde se cuelgan? ¿El día de la persona emprendedora os colgará el colegio o cómo? Vale. Aparte de que busquemos que se cuelgue en el portal del Día de la Persona Emprendedora, en el portal del colegio, que tenemos más maniobrabilidad, maniobrabilidad es inmediata, si no hoy, porque nos iremos de aquí bastante tarde de noche, yo creo que durante el día de mañana las tendréis colgadas todas estas ponencias y supongo que con posterioridad también estarán o intentaremos que estén. La web es COIICV, Colegio Oficial de Ingenieros en Informática Comunidad Valenciana. Si no, buscáis en el Google la dominación entera y llegaréis. Bien, .org, no he dicho punto qué, .org. En fin, gracias a los asistentes por vuestra atención, a los ponentes, por la calidad de los contenidos, por haberos ajustado al tiempo y por haber respondido a las preguntas interesantes sin escurrir el bulto, que eso es muy importante para los ponentes de calidad. Gracias por vuestra atención, a la gente que nos está siguiendo en streaming y ya damos paso al siguiente bloque de contenidos de este bloque TIC. Gracias.